Muy buenas tardes. Bueno, pues en este momento nos encontramos en el campo Villa Patricia. Estamos con la escuela de voleibol. Pues para este momento tenemos alrededor de 25 participantes en la escuela. Manejamos en el momento dos categorías. La categoría de los 13 años a los 15 es la categoría que entrena de 2 de la tarde a 4 de la tarde los días miércoles y viernes. Manejamos categoría de los 16 a los 17. Y pues en estas tenemos incluidos en el momento la categoría única de mayores de 18 años. Trabajamos de 4 de la tarde a 7 de la noche más o menos. Igual mismo horario, 2 de la tarde a, de 4 de la tarde, perdón, a 7 de la noche. Para la categoría de los 13 a los 15 años tenemos más o menos 12 chicas. Y para la categoría de los 17 años, la sub-17, tenemos también alrededor de 12 a 15. Varía, pues en el momento estamos realizando la convocatoria para que se hagan partícipes de nuestra escuela. Es una escuela, pues digamos que en la categoría de los 13 a los 15 años, la categoría juvenil, pues es relativamente nueva. Solamente tenemos dos chicas antiguas, pero entonces estamos en el proceso de convocatoria para seleccionar pues los talentos de nuestro municipio. Hoy hay un intercambio aquí en Villa Patricia. Sí, señor. Bueno, en días anteriores el equipo se había desplazado al municipio de Machetá, que pues por medio del profesor John conseguimos el partido amistoso. Estuvimos en su municipio y pues ya el día de hoy nos devuelven el partido amistoso. Entonces pues su profe trae 5 categorías, en las que trae juveniles femenino y masculino, única, masculino y femenino, y pues vamos a manejar un mixto en categoría única. Entonces pues en este momento vamos a iniciar con nuestra categoría juvenil, que son pues nuestras chicas de los 13 a los 15 años. Y pues en este mes hemos realizado pues salidas al municipio de Gachancipá. Estuvimos allá en intercambio deportivo, hemos estado en Chocontá, y pues esperamos próximamente desplazarnos al municipio de Guatavita el día lunes para otro encuentro amistoso previo al cuadrangular que se desea realizar pues con los municipios de Guatavita, Machetá, Tocancipá y Villapinzón. Entonces pues estamos en espera de la confirmación y estamos también mirando cómo definimos lo de nuestra participación en el primer torneo abierto de voleibol en el municipio de Machetá. Ya nos llegó la invitación, este es para el día 18 y 19. Y pues estamos esperando la otra semana, también tenemos encuentro amistoso con el municipio de Tocancipá para pues tratar de foguear los equipos antes, previos a nuestra participación en el abierto. Pues no, aunque no hemos salido mucho porque pues hasta ahora estamos retomando, pero nuestro equipo en categoría única es un equipo con bastante experiencia, son chicos que tenemos algunos que ya han jugado liga, entonces me parece que en esa categoría somos fuertes. Este equipo que tenemos acá, que es relativamente nuevo, ha dado muy buenos resultados. Los partidos a los que hemos asistido nos han sorprendido gratamente, hemos salido campeones, entonces tengo muy buenas referencias y grandes expectativas con respecto a nuestro equipo juvenil. Muy buenas tardes, mi nombre es Jefferson Dubán Gómez Fernández, instructor de la Escuela de Formación del municipio de Machetá. ¿Cuánto viene trabajando con esta escuela? Con esta escuela llevo aproximadamente 9 meses trabajando con ellos. ¿Cuántas personas están vinculadas? La categoría juvenil mixta, que la manejo, tengo 18 deportistas. La categoría única tengo 35 deportistas. Machetá siempre se ha destacado por tener buen voleibol. ¿Cómo ve la evolución del voleibol en su municipio con relación a los otros de la zona? Pues estamos poco a poco como ganando la experiencia y la táctica tanto del juego, y hemos subido cada vez, la idea es subir más de nivel para potenciar a Machetá en esta disciplina, que es lo que es el voleibol. Sí, pues queremos dar a conocer el voleibol de toda esta zona Almeidas,
como un deporte más masivo, porque siempre le damos prioridad a otros deportes como el futsal, fútbol, pero nosotros queremos potencializar también el voleibol. Por eso estamos haciendo el torneo, el primer torneo Almeidas para la categoría juvenil, que es ahorita en septiembre, y también tenemos un torneo categoría única, que viene para octubre, finales de octubre. También estamos invitando a todos los municipios para que participen. ¿Qué decirle a los niños, niñas, jóvenes en cuanto a relación al deporte y el voleibol en especial? No, que es un deporte muy llamativo por lo que hay tanta táctica y técnica que se desarrollan acá. Entonces ahí se demuestran las habilidades de cada deportista. Entonces los invito a que lo participen y se den como la experiencia de conocer este deporte y practicar otro deporte diferente, que como es el voleibol.